¿Falta mucho? No, señorita, estamos llegando. Tranquilízate, querida. Es necesario que salvemos a Gaspar a toda costa. Tú eres la única que puede librarlo de esa mujer. ¿Qué dirá él cuando nos vea? No te preocupes, por fin le anuncié nuestra visita. Tía Camila, Trini. Tía Camila, tengo muchas ganas de darte un beso. Gaspar, ¿cómo te va en tu soledad? ¿Qué tal el viaje? ¿Hubo mareo? ¿Qué tal, pequeña? ¿Cómo te prueba el veraneo? Muy bien, tía Camila. Papáito me... Hola, Gaspar. Yo también le quiero mucho a él. Muy bien. Te traigo algunos regalos. Ya los verás luego. ¿Y a mí no me das un beso, Ketty? Sí, Trini, también te quiero mucho. ¿Ganaremos el concurso? Seguro. Los de Iñás bailan mucho, pero para ganar a los nuestros van a tener que sudar. ¿Estás fatigada? Un poco. Quizá el ruido. Regresemos entonces. Bueno. A veces temo haberle envidiado un poco, ¿ya ves? Tú, envidiar tú a ese. Sí, sí, cosas turbias. Esos famosos complejos que tanto se usan. Verás, cuando coincidíamos, por ejemplo, en la misma mujer... ¡Eh, alto! Que me estoy refiriendo a mi época de soltería. De honrada soltería. Bien, yo empleaba mis métodos siempre a base de lo clásico. Sonrisas, miradas sostenidas... En fin, algo que ya estaba en desuso. ¿Por qué me dices eso? ¿Di por qué? Es que tengo los nervios deshechos. Y también, como un ahogo. ¡Jaime! Isabel, Isabel, ¿qué te ocurre? No te asustes. No es nada. Andrés. Andrés, amor mío. Andrés. Estarás satisfecho. ¿Yo? Pobrecito. Casi le ahogamos por tu culpa. ¿Pero qué dices? Yo no sé nada. Acabo de llegar. No disimules ahora. O te crees que nos chupamos el dedo. Tonto proteger el amor de Andrés con esa niña tonta y ya ves lo que has conseguido. Que casi tengamos que matarle. No me casaré con Ana. Nunca me casaré. Yo soltero. Solterizo siempre. Solterizo. No. Eso tampoco. Los hombres solteros son muy desgraciados. Nadie les cuida. Tienen el estómago hecho polvo y mueren jóvenes. Pero mueren en la cama. Ánimo, Andrés. No te dejes vencer por un remojón sin importancia. ¿Tú has tenido alguna vez un pez vivo dentro del estómago? No. ¿Tú has sentido el mar Mediterráneo dentro de ti? No. ¿Tú has estado en el fondo del mar? ¿Has visto cerca de ti un anzuelo con cebo y has querido morderlo para ver si te sacaban? No. ¿Tú sabes nadar? Sí, sí. ¡Pues yo no! ¡Y no me caso con Ana! ¡Te lo juro! ¿Y
It's terrific. Venga, I race you to the top. This is quite a place. You like it? Now you can take my picture. Yeah. I'll get down off there a bit. Now, wait a minute. Let's get that tower in the back. Like this? Down a bit. Like this? No, down a bit further. Like this? That's it. Mm. Hold it! Oh, it will be a funny picture for my cousin. It's so good here. I came here since I was little. You're the first person I bring here. Yeah. You made up your differences with the captain. Why you say this? Lolita? Now it's better, see? You know what we do with lions. Where I come from. Hola, Miguel. Señora, conoce a mi hija, Josita. Vamos todos a la iglesia, Josita. Oh, sit with your man and smile at your fiancé. So smile, Empezó a subir la escalinata de la calle con la mano metida bajo la chaqueta, donde yo sabía que le dolía debido a sus palpitaciones. Andaba cada vez más deprisa, preso por el pánico. Cuanto más rápido andaba, más fuerte y cercana se oía. ¿Qué era lo que se oía? La música. ¿La música otra vez? La música. El ruido de la banda que le seguía. Iban detrás de él. Le seguían hacia arriba, por la radiante calle blanca, arriba. Era el único camino libre, así que siguió por él. ¿Intentó escapar de esas calles? Sí. Intentó escapar de esas calles. Pero no encontró ninguna salida. No encontró ninguna salida. ¿Y la pandilla de chicos? Cuando intentó escapar de esa calle, por las callejuelas laterales, no lo consiguió. Ellos aparecieron por todas partes. Así que la única salida era hacia arriba. El único camino era seguir subiendo por esas calles blancas con escalinatas y el sol era como un gran hueso blanco de una bestia gigantesca que se había incendiado en el cielo. Y Sebastián seguía corriendo hacia arriba. No sé cómo seguía corriendo. Él nunca corría, pero corrió y corrió y corrió. Y allí estaba, más blanco y vacío. ¿Qué estaba vacío? El cielo, blanco y la luz.
Esas calles blancas con escalinatas y el sol, y todo de un blanco radiante y vacío. ¿A dónde conducían esas calles? A ninguna parte. ¿No pudo llegar a...? Jamás llegó al final. Jamás le detuvieron en ninguna parte. Excepto... excepto... ¿Excepto? En lo alto de la colina. Algo... un lugar... unas ruinas... piedras rotas como... ¿Como qué? Como la entrada a un templo en ruinas. Un viejo templo en ruinas en el cual entró y ellos le alcanzaron allí en ese... ¿Y usted? ¿Qué hizo usted, Catherine? Oí gritar a Sebastián. Gritó solo una vez. Entonces yo... ¡Socorro! Antonio, lleva esto a tierra ahora mismo. Ya voy. No creas que esto es tan fácil. Allí al menos parece que no hay nadie. No hay nadie, ¿no? Anda, baja. No tengas miedo. No, Antonio. Mira, aquí hago pie. ¡Si hago pie! ¡Antonio! ¡Que no hago pie! ¡Antonio, sal de ahí! ¿Me oyes, Antonio? No me gustan estas bromas. ¿Conocí a alguno de ustedes al muerto? Es el señor Rivero, don Jaime Rivero, un joyero de Barcelona. Vino aquí a... Por orden. ¿Ha apuntado? Sí, señor. Don Javier Borrero, un tendero de Badalona. Oiga, Camino, no quiero taquigrafía. Apúnteme usted en redondilla. ¡En redondilla, me entiende! Sí, señor. ¿Es este? Sí. Bueno, está claro. Un accidente. El coche debió chocar con los postes incendiándose y cayó al agua. Yo no diría eso. ¿Quién le ha pedido su opinión? Mi conciencia profesional. Antonio Menéndez, reporter de sucesos. ¿Qué es lo que usted supone? No supone nada. Y no tiene por qué hacerle caso. Déjele hablar. Es mi marido. Aún así. Diga, ¿conoce usted algún coche que se estrelle contra unos postes, se incendie y caiga al mar? Eso a cualquier coche puede pasarle. ¿Se incendie? Sí. Casi se carboniza su ocupante. Cae al mar. Todo en unos segundos. Oiga, en unos segundos no se quema un hombre de ese modo. Y al caer al agua se apaga el fuego. Es la costumbre. Antonio, me prometiste Déjele. Que... ¿Qué pasó entonces? El señor Rivero fue asesinado. Alguien le hizo parar en la carretera. Le mató. Incendió el coche y luego lo arrojó al mar. Pero el coche estuvo ardiendo por lo menos 5 minutos. Vaya, con que un crimen. Apunte, apunte. Hay que darles una oportunidad. Bueno, ¿quién de ustedes es el asesino? Boromena, please, crimen en tuyis. ¿Crimen en tuyis? Un momento. De aquí no se mueve nadie hasta que se aclare este lío. Y ya que ninguno de ustedes quiere hablar, quedan todos detenidos. Tengo que interrogarles. Qué tontería. ¿Señorita? Señora. Señora, el muerto ha aparecido en el mar y por tanto es jurisdicción de la Marina, ¿comprende? Pues entonces lo que tiene que hacer la Marina es preguntar a los señores que viven en aquella casa. ¿En aquella casa? ¿Domina la carretera? Desde allí se vería muy bien el crimen. Es una idea. Martínez, vaya a ver. Hable con la gente de aquella casa. Sí, señor. Los demás al hotel. Tendrán que declarar. Y usted no se separe de mí. Antonio. Si es un minuto. Estas cosas las soluciono yo en un minuto. Thank you.
¡Ajíbalo! 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 ¡Viva! Páguele y dele una buena propina para que ponga amortiguadores nuevos. Ah, y si encuentra un riñón en el asiento es mío. Se me habrá caído en un bache. ¿Cómo pesa esto? No hay quien lo mueva. ¿Pero qué tiene? Buenas. Mike. Deja eso. Ustedes perdonen. Son muy delicados. Se desafinan enseguida. ¿La sopa de tiburones para el señor? No, no, yo he pedido cóctel de gambas. Oye, Olga, ¿tú has pedido sopa de tiburón? Por Dios, qué asco. O tal vez prefiere el señor una sopa de tortuga, ¿eh? Y dale con la sopa. No quiero sopa de tiburón, ni sopa de tortuga, ni sopa de nada. ¡Me molestan las sopas! ¡Quiero mi cóctel de gambas! No te enfades, cariño. Disculpe, señor. Debe ser un error del metro. ¿El señor tomará sopa de tiburón? No, no, yo prefiero sopa de tortuga. ¿El señor ha dicho sopa de tortuga? Sí, hemos dicho sopa de tortuga. Somos nosotros, Dory and Mike. Qué alegría más grande! Soy el recomendado. ¿Hay noticias? Sí, ese es el rey. Pues como no haya más que esas noticias, empiezas bien. ¿Dónde guarda las joyas? No lo sé. El rey vive en el tercer piso. Está lleno de guardias. No dejan ni asomarse. Lo suponía. Venimos preparados. Va a ser dificilísimo. No te preocupes, muchacho. Ya. Pienso yo. Esta noche en la habitación. Sí, señor. Buenos días, señor. ¿Qué desea tomar? Menos sopa de tiburón, lo que quieras. Qué buen humor tiene el señor. Guapa, guapa, guapa. Usted perdone, pero es que yo soy muy hombre. Enhorabuena, macho. Y tráeme una cerveza. Sí, señor. Le jour est merveilleux. Et la mer est tranquille. On dirait un conte de fées. C'est une deuxième lune de miel. N'est-ce pas? Paul, regarde ces gens qui arrivent. Yo lo que sé bien es cargar cañones. Y la instrucción en orden cerrado. ¿Pero arma automática no manejas? A mí me saca usted el Mauser. Bueno, y cargar cañones. Pero hombre, que no vamos a atacar a cañonazos, sería excesivo. Nosotros usamos metralletas de tambor, como en Chicago. Ahora aprenderás. Será tu bautismo de fuego. Bueno. Aparte de cargar cañones, claro. Eso. Ce sont des musiciens. Violinistes. Quelle chance ils s'arrêtent ici. C'est formidable, un concert au bord de la mer. Vraiment, c'est un pays d'un romantisme incroyable. Apártate. ¿Preparada? ¡Fuego! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se la guerra! ¡Ay, claro, la guerra! ¡Es broma!
romantismo. ¡El FI! ¡Esa es la cosa! No se preocupe por mí, a usted le hace tanta ilusión. Ahora tú. ¡Abre los ojos, que nos asesina! ¡Ay, ven, ven! ¡Usted apunta para otro lado! Señor Drummond, ¿cómo está usted? ¿Pertenece usted a la embajada inglesa? Sí. Espero que no le sorprenda, pero como verá, me ha aclimatado bien. Por aquí, por favor. Supongo que le gusta este ambiente. Sí, claro. A propósito, me llamo Carter, Peregrine Carter, pero puede usted llamarme Butch. ¿Es suyo? Sí. Estupendo, ¿verdad? Realmente psicodélico. Corre demasiado. Eso es lo que le preocupa, mamá. Pero ¿qué importa, señor Drummond? Adelante, hay que vivir peligrosamente. Y dígame, Bush, ¿qué opina el embajador de su manera de vivir? No lo sé. No me lo dice. Muy discreto. Es que es hermano de mamá. Aquí tiene su invitación. La dejó Lord Danbury y es una fiesta preliminar. ¿Preliminar de qué? Canoas automóviles. Mañana la Copa de Oro Internacional. ¿Quién es Lady Manderly? Expatriada, tipo social, siempre en la prensa escandalosa. Yates, la Riviera, dinero para quemar. La última vez fue una fiesta en el harén. La consigna era, venga vestido de eunuco. Espero que hoy se pueda ir vestido de persona. ¿Estará Barús? Pues no lo sé, viejo. ¿Y cuál es su papel? ¿El mío? Importantísimo, guardaespaldas suyo. ¡Cielo santo! ¡Cuidado! ¿Cuándo aprenderán a conducir por la izquierda?
especie, Carter. Mire, señor Drummond. Hola, número 7. Creí que la central te había dicho que te deshicieras de ese aparatejo horrible. Eso es lo que estoy haciendo, Drummond. ¿Y por qué no te vas con la música a otra parte rica? Ten. Muchas gracias, papá. Ahora vamos a ver si esto abre la compuerta del embarcadero. ¿Para quién trabajas tú? ¿Para quién crees? Company, water company, garage. Ah, this is more interesting. H. Gratz, Poste Restante, Geneva, Switzerland. Contessa, I think we got a tail. Right, out. Keep straight ahead. Thank you.
Vámonos. How's the view? You got another pesada? Girl. Yeah. Someone gave her a letter or an envelope. Big fat one. Containing what? She didn't open it. Then she knows what's in it. That's correct. Salute. Sante. Coming with me. Oh, no, I'm not. Now, be nice. Who are you? A friend. And no friend of mine. Give that to me. Yes, of course I will. Now, move over. Move! Another glass. Why not? Rumor has it, it makes your eyes sparkle. It's true. It does. Let me see. Pig. That's private property. I go to the kiosk at that time and I wait. And then a call comes through. Sometimes it's London, Paris, Berlin, all over the place. See? San Pedro 31028. Si, verdad. London. Hold the line, San Pedro. We have a call for you. Miss England? Yes, that's me. Good morning. You have something for us? Yes. Read away then. 06-5872. Hola, señor Pepe. Buenos días, señores. Qué día más estupendo. Buenos días. Dos cafés con leche, por favor, señor. Sí, sí. Un momento. That's our man. I have an idea that should cause the maximum panic and confusion. Go. Every time he puts a container underneath a car, we empty it, seal it, and put it back again. There will soon be angry blasts from all over Europe, and the man at the top will be forced to show his hand. My Contessa, I love you. Dos cafés con leche. Gracias. De nada, señora. It is good to be alive, eh? Sí, Pepe, it is good to be alive. We all should make the most of it, eh? Sí, señora.
Pepe, what's this? We didn't order champagne. It is a regalo, señores. A present? How very nice. What have we done to deserve this? Every day you are here. My best customers. A charming gesture. Thank you, Pepe. Perdón, señores. Wait at the hotel. Don't leave until you hear. Vanina Magro è qui dalle 8, ormai è già mezzogiorno. Che cosa succede? Pizza. Beh? Guardi che io posso testimoniare che i vicini le facevano un sacco di angherie. Sì, ma la denuncia l'hanno fatta loro. È la verità quella che conta, no? Ma quale verità, signorini? Io che c'entro? Lo vado a dire al maresciallo. Vada, vada, per favore. E non creda che la sua menomazione le dia qualche diritto. Quale menomazione? Lunedì, mercoledì e venerdì te lo prendi tu. Martedì... Giovedì e sabato me lo prendo io. Ti va? E se poi un giorno non gli va? Mica si può. Non è democratico. E tu che preferisci fare? Non ho problemi. Vannina, visto che lui non ha problemi, dobbiamo decidere noi. Tu che ne pensi? Che c'hai? Avrei pure imparato a pensare, no? Forse è Giacinto. Pronto? Suna è per te, tuo padre. Oh, my papà, eccoti qua. Ehi, ciao papà. Stai bene? Sono contenta. E il fratellino? Scopa sempre con la governante. Senti, papà, mi servono molti soldi. Ancora? Sei insaziabile. Ma che ci devi fare? Voglio comprarmi un canotto di gomma. Me ne occupo io appena posso. Va bene? Stai tranquilla. Ma no, io voglio sceglierlo da sola, il tipo che dico io, automatico, con il motore, il volante, tutto, tutto, tutto. D'accordo. Ciao, eh. Ciao. Me lo voleva comprare lui, come sempre. Ma i soldi liquidi. Ogni volta mi costringe a raccontargli un sacco di balle per scucirvi 4 lire. Sono quelli per noi, per l'incontro a Roma? Ma secondo te funziona meglio come militante o... come banca? Come provocatrice? Vediamo come te la cavi domani con le lavoranti dei jeans. Non andare sola, vai magari con Vannina. Vannina ti va? Ci provo. Noi ce ne andiamo. È mercoledì, tocca a me. Ciao. Ciao, Suna. Ciao. Ci vediamo. Allora non vuoi proprio venire a Roma? Non mi va. Dai, vieni, sarà una festa bellissima, tutta di giovani. Saremo più di 1000 donne. Pensa che noia. Che hai detto? Scherzavo, scema. Ma insomma, non ci credi all'importanza di... Suna, 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 venite! Vengo! Tieni. Grazie. Fai ancora in tempo a venire con il traghetto di martedì. Dai, c'è... Ricordati dell'astre. Me l'hai già detto. L'umidità ti fa male. Pronto? Suna! Suna! Sei caduta? Che è successo, Suna?
Bernardo, ten cuidado, que te va a dar un corte de digestión. Ven aquí, Bernardo. Siempre me has gustado. A pesar de lo que se dice de ti y de tus amigos. Que vendéis motos robadas y que tu hermano está en eso. No es que me importe, pero tú a veces has tenido mucho dinero. Por favor, eso no, ahí no. La Rosa lo sabe, no digas que no. Bernardo se lo ha dicho. No seas bruto, me haces daño. ¿Qué haces, por favor, eso no? ¿Dónde vas? ¿Te has enfadado? Manolo. Bernardo. Ven aquí. ¿Ahora? Sí, ahora. Oye, podrías avisar, ¿no? ¿Dónde está la Lola? Venga, espabila. Eres un mierda, ¿entiendes? Un día te voy a partir la cara. Esa puta te ha hecho cantar de plano y todo el barrio habla de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y sé que has vuelto a salir de noche asustando a las tías con la bragueta abierta, animal. ¿Estás bajada o qué? ¿Qué hay en esa cabezota, eh? No quiero líos con la bofia. Así que te haces un nudo en el pito y otro en la lengua. ¿Qué le has contado a la Rosa, capullo? ¿Yo? Nada. ¿Nada? Me cago en tu padre. ¿Estás encoñado? Pues cásate de una vez y púdrete. Manolo. Manolo. Somos amigos. Un día me cansaré y no me veréis más el pelo. Venga, oye tú, escúchame. Ya te estás pirando con las chavalas. ¿Cómo? ¿Y tú? Yo me quedo. ¿Estás loco? Oye, que con las dos niñas de paquete me clavan una multa. Pues la pagas. Oye, Maruja vino con nosotros, ¿te importa? ¿Qué va? Al contrario. Es conmovedora tu solidaridad con la sufrida clase obrera. ¿Te has fijado en lo buena que está desde que tiene novio? Siempre ha sido muy guapa. ¡Ah! ¡Maruja! Maru. Maru, ¿te has hecho daño? Maru. No. Qué tonta. ¿De verdad que no te has hecho daño? No, no ha sido nada, un chichón. Me dijo que se los llevaba. ¿Ellos tampoco sabían que tú venías? Da la vuelta, no estoy de humor. No, ni hablar. No puedo. Vamos, Clara, tienes un trabajo que hacer. Son demasiadas cosas. Llevo no sé cuánto tiempo intentando conciliar todo y metiendo la pata. Estoy agotada, no sirvo. Búscate otro abogado. Vas lista si no te defiendes, porque los demás atacan. Si sirviera para algo. El resultado es lo de menos. A tu edad, quizá. ¡Qué porquería! ¿Qué? Que esto es lo primero que se contamina. ¿Cómo no vamos a castigar la tierra si nos castigamos nosotros mismos? Da la vuelta. No me da la gana. Nadie se pone en mi lugar. ¡Nadie se pone en mi lugar! ¡Da la vuelta! ¡Ah! ¡Andrés! ¡Andrés! Thank you.
¿Qué ha pasado? Está muerto. Tiene un pescado vivo en la barriga. Ayúdame a meterlo en la casa. Se ha pegado un golpe horrible en la cabeza. ¿No sería mejor que le viera un médico? Solo es un chichón. Oye, podéis pasar la noche aquí, ¿no? Que conste que no me parece ni medio bien que me ocultes dónde te llevas a mis hijos. Tú tampoco me dijiste nada. No tenía por qué. Tú haces lo que quieres y yo igual. Pero lo que afecta a los chicos hay que compartirlo. Y eso de pasar la noche aquí todos juntos me parece una locura. Ya está demostrado que sois incompatibles. ¡No! ¡Falta! ¡Mano! ¡Más de algo! Está bien, ¿eh? Todos contra mí. No se cansa nunca, ¿eh? Ese, quema. Empieza a picarme la nariz. ¿Sí? ¿Cómo? No. No toquéis nada. Intentaré estar ahí lo antes posible. ¿Qué pasa? Se nos ha colado un virus en el sistema. ¿Un qué has dicho? Un virus. Y está borrando todas las memorias de los ordenadores. ¿Y eso no tiene remedio? No sé. Tengo que volver a Madrid. ¿Ahora? Es mi sistema. Ay. Sobre todo, recuérdame que no me deje las lentillas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vuelvo, me he dejado las lentillas. Yo soy el dueño y ella es la que sufre. Son 2 años de trabajo que se le van a pique. Es normal. Es solo un trabajo, a fin de cuentas. Iré a cambiar los billetes para volver en el mismo vuelo que los chicos. Abandona el pleito. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y por qué no? Si ya somos todos la mar de amigos, lo más natural es que cada uno... Lo más natural es que cada uno haga lo que piensa que debe hacer. Dejo a mi señora un tiempo y cuando la recupero, se ha convertido en Brigitte Bardot. Qué risa, ¿no? Me hace gracia verte de líder de las especies protegidas. Pues no. ¿Y el tipo quién es? Al tipo como lo encuentre me lo cargo. Ven. Ella no es mala, pero este... ¿Qué ha sido eso? La alarma del reloj. Tendría que sonar solo por la mañana, pero... no sé programarlo todavía. ¿Es sumergible? Venga, que nos vamos. Vale, adiós. Hay que ver lo putas que son. Y a la mujer, que es la que lo ha metido en este lío, no le pasará nada.
cornudo. Asco de peces. A ver, efectos personales. Aquí tiene mi sargento. Sí. Es el borracho, desde luego. Luis Alfredo Villa Montoya. ¿Qué hay, García? Pues ya ve, parece que teníamos un cornudo del pueblo y se lo han cargado a cuchillar. ¿Algún sospechoso? Hombre, el amante de la mujer. ¿Lo conocían? ¿Era del pueblo? Sí, yo lo conocía. ¿Alguien puede identificar al cadáver? ¡Mi multa! ¿Tiene la multa que yo le puse? Sargento, mi multa. Es el que iba cantando, seguro. Pobre hombre. Venía, se ve que amenazando a otro. Déjeme verle la cara. Señor, está destrozado por los Adelante. Peces. Adelante. ¿Qué es eso? Es el reloj, señor. El reloj del cornudo. Pobre hombre. No sabía programarlo. Envíe todo esto al laboratorio. Sí, al amante también lo conocemos. Lo pillamos en la carretera con una denuncia por robo de un vehículo. Se conoce que también se trajinaba a la señora Sotera. Él andaba buscando al de la foto. Yo no sabía que ella era su señora y la lavé el físico. Nada ofensivo. Pero él, que por lo visto ya estaba algo nervioso, se puso hecho una furia, se dio un golpe y se cortó la mano. ¿Qué mano? Esta. Luego vino a comer el de la foto con otra señora. Otro bombón. Un tío con suerte. Pero ya se había enterado de que se iba con la rubia de la foto y le montó un cirio. Venga, Vilamarí. Hay que localizar a la viuda de Luis Alfredo Villa. Antonio. Hola, Estrella. Bueno, ¿qué? ¿Y tú no me vas a decir nada? Felipe, ven y saluda como Dios manda, hombre. Bueno, 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 Felipe. Me estás hecho todo un hombrecito, ¿eh? Venga, vamos a ver ese apartamento. Buenos días, Felipe. Aquí tienes tu desayuno. ¿Qué? ¿Estoy bien? Bueno, estás guapísimo, de verdad. No eres la primera que me lo dice. Vamos, hombre, ¿por qué tienes que ponerte esos tatuajes? Pareces un legionario con tanta calcomanía. Se llaman calcomanías. Ya. Bueno, venga, date prisa que vas a llegar tarde el primer día. Yo estoy lista en un momento, ¿eh? Oye, tú te haces pajas. Yo me hago muchas, tres al día. Una en la cama cuando me despierto, otra antes de comer y otra al acostarme. Cállate ya. ¿Sabes lo que hago? Me la meneo con un calcetín, así da más gusto. ¿Y has probado ponerte una mosca? Coges una mosca, le arrancas las alas y te la pones en el capullo. Cuando estás en la bañera no hay nada mejor. Pero tienes que mantener la polla fuera del agua, como un periscopio, ¿entiendes? ¿Pero por qué tienes que ser tan guarro? ¿No te he dicho que te calles? ¿Eh? ¡Cállate ya! Vale, vale. ¡Ah, joder! ¡Suéltame! Hostia. Vale, que me callo, te lo juro. No, Estrella, por favor. Contigo, Felipe. Contigo quería hablar yo precisamente. ¡Felipe! Pero si ya estaba listo para venir al concierto, Antonio. Déjalo, él se lo pierde. Eso, peor para él. ¡Ya voy! Estrella. No insistas, cielo. Es inútil. Solo te pido que te lo pienses una vez más. Ya está.
Lo he vuelto a pensar y he llegado a la misma conclusión. Antonio, lo nuestro no puede continuar. Adiós, Antonio. Y cuida a Felipe, ¿quieres? Estrella. Las cosas no nos iban demasiado bien y por eso le he pedido que se marchara. Al menos por un tiempo. Y espero no haberme equivocado. Podría haber llegado a ser una buena madre, Felipe. Sé que le habías cogido mucho cariño y que... En fin, lo siento. Afróntalo como un hombre. El mundo no se acaba aquí. Perdone, señorita, que me haya quedado mirándola así, pero esa mirada me recuerda tanto a otra persona. A ver qué pasa. Luis, no puedes ir a Bagur. Ajá. ¿No habrás alquilado la casa? No, la he vendido. Cuando pasemos por delante, se lo decimos. ¿Vale? Vale. Vale. Vais a ir con el vino donde yo os diga, ¡coñons! La culpa de esto es el del puñetero libro, oye. Joder con el libro, claro. Claro que es el libro. Vale. Esto es Luis Vidal. De fumar. Vaya, pues también es mala suerte. ¿Ibas a entrar? No. Estoy esperando un taxi para ir a casa. Uy, pues aquí te puedes morir esperando un taxi. Vaya.
¿Por qué dónde vives? Cerca de la playa. En Villa Adriana. Juntaos un poco más. Ahí. Ya está. Muchas gracias. De nada. No has contado nada de lo del otro día. ¿De qué? De nada. Ah, de Luis y Joan. De nada, ¿qué quieres que te cuente? Cenamos, bebimos, charlamos y a dormir. Con ellos sí que te lo pasas bien, ¿eh? Sí. Y te quedas así, tan pancho. Estoy intentando hablar contigo. ¿No te das cuenta? Ya no nos comunicamos, no hablamos de nada. Siempre estamos metidos en casa y de otras cosas, mejor ni hablar. Mira, a mí también hay muchas cosas que no me gustan. Y ya ves. ¿Cómo qué? ¡Cosas! Pues dilas. Habla. Toma lengua. Toma lengua. Escolteu Ràdio Begur. Noticia, noticia. Ràdio Begur siempre al filo de la noticia. ¿Recuerdan el polémico libro La turista nudista que desvelaba las intimidades de los habitantes de Begur? Bueno, pues su autor, el señor Luis Vidal, está aquí otro año más. ¿Estará preparando la segunda parte del libro? Podremos entrevistarle, le mantendremos informados como siempre. Escolteu Ràdio Begur. ¡Dentro tenía los cuerpos cortados de la gente! Los cortaba, machacaba y destripaba con sus propias manos. Primero, la cabeza. Luego, las piernas. Todo. Todo menos los ojos. Uno se lo comía inmediatamente. Y el otro se lo guardaba para la merienda. Los otros trozos se los tiraba a los perros, gritando. Pero un día, un joven valiente quiso enfrentarse al monstruo. Fue una pelea a muerte. La sangre salía a chorros de los cuellos de los dos. Pero el joven consiguió escapar. Y la... Al día siguiente, el joven y el monstruo se hicieron íntimos amigos y no se volvieron a pelear. Y así fue. Buah, esto no es así. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oh! ¡Qué mala acaba! Hola. Hola. Luis. Elena. Encantado. ¿Vamos por el mismo camino? Eso parece. Pues habrá que aprovecharlo, ¿no? ¿Perdona? ¿Tienes coche? Sí. Vaya, qué bonito. Hace muchos años, a los dueños les faltaron un par de permisos y así se quedó. Pues a mí me gusta así. Y a mí.
¿Qué haces? Nada. ¿Te importaría echarme un poco el humo? Vengo aquí a menudo cuando estoy escribiendo y me estanco. Vengo a pensar. ¿Y qué clase de libros escribes? Bueno, digamos que son del género basura. Ah. Pero está bien. Así tengo tiempo para estar con mi hijo. A ver, llevamos ensayando más de un mes. ¿Ah, sí? ¿Lo sabe Paco?
Y hoy es un día especial. Gracias. Gracias. Vaya. Tengo un regalo para ti. ¿Para mí? Un reloj. Dale el botón. Es un pulsómetro. Mide los latidos del corazón. Pues vamos a ver si funciona. Ahora sí funciona. La cuenta, por favor. Joder, Luis, tío. ¿Qué? Coño, llama a la puerta, tío, llama. Lo siento. ¿Qué pasa? Nada. Pensaba que era otra persona. ¿Quieres? No, no me apetece. Uy. Tú sí que estás mal, chaval. Quería proponerte una cosa. Estaba pensando... Tú te quieres ir a Barcelona. Uh-huh. Y yo tengo un piso allí. ¿Y? Pues... que podíamos intercambiar casas. Tú te quedas con mi piso y yo me quedo aquí. ¿Me estás tomando el pelo o qué? No. Creo que he encontrado mi lugar en el mundo. Y es este pueblo. ¿Aquí en Bagur? Anda ya, Luis. El piso está medio vacío, pero si te apañas...
Toma lengua. Toma lengua. Toma lengua. Eso es todo, amigos.